Buenas noches. Antes de empezar, quiero agradecer a la Comisión de Fiestas la confianza depositada en mí un año más para la presentación en este acto. Espero hacerlo lo mejor posible y espero, como no, que sea del agrado de todos ustedes. Ahora sí, dicho esto, empezamos. Señor alcalde, señora presidenta de las Cortes, señores concejales y autoridades, vecinos del barrio y amigos de Novelda, que esta noche habéis tenido el gusto de acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por asistir a la presentación de este acto que supone el pistoletazo de salida de las fiestas de nuestro barrio. Ha llegado el mes de mayo y con él la cita anual con nuestras fiestas. Una fiesta que abre la puerta al ciclo festero de los distintos barrios de Novelda. Todos sabemos que estamos pasando unos momentos difíciles, pero en la medida de lo posible vamos a intentar dejar aparcados nuestros problemas y nuestras preocupaciones durante unos días y vamos a divertirnos, a disfrutar y a participar en los actos organizados para que de alguna manera el esfuerzo que hace la Comisión de Fiestas se vea gratificado. Empezaremos a darle vida a este magnífico escenario que se irá llenando poco a poco. Para inaugurarlo, nos complace llamar en primer lugar al mayor representante de la Comisión de Fiestas, que ha trabajado muy duro junto a todos los miembros de la comisión para que estas fiestas den el resultado que todos deseamos y que viviremos con muchas ganas. Que suba por favor al escenario el presidente de la Comisión de Fiestas, don Sertorio Navarra Aracil. Ante todo, buenas noches. Este mediodía hemos estado haciendo una súplica al Señor porque veíamos la cosa muy mal. Estaba muy mal la cosa y hemos tenido que dar una réplica al Señor. Y nos ha oído. Y aquí estamos para hacer la presentación. Ya tenemos un año más aquí, la fiesta del barrio de la Cruz. Parece mentira, como si fuera ayer, que estuvimos presentando las reinas de 2010. Ya vamos a presentar esta noche ya las de 2011. Esto ya es una cosa maravillosa, ¿eh? Bueno, no voy a ser muy pesado y vamos ya porque la hora que es, ya estamos muy cansados ya. Y voy a agradecer ya la presencia de aquí del señor alcalde don Mariano Beltrá, concejales, público en general, que pasen una buena noche y vamos a ello. Voy a agradecer también a todos los vecinos del barrio la colaboración extraordinaria que han hecho para que este acto, estas fiestas sean posibles. También quiero agradecer a todos los anunciantes en el pequeño pero gran libro de fiestas que tenemos, gracias a ellos también es una buena colaboración. ¿Por qué no a la Policía Municipal y Cuerpo de Protección Civil? También quiero agradecer a un chaval que no quería olvidarme de él. Un chaval que todos los años nos hace la gran portada de la revista de nosotros. No sé si estará por ahí porque él me rodea mucho las... Es Javi Seller. Un gran aplauso para él. Bueno, para no hacernos ya muy pesados, ¿por qué no ya a la Comisión de Fiestas? No hay que ni decir nada, un agradecimiento a ellos, porque sin ellos esta fiesta sí que no se podría hacer. A ellos un gran aplauso. Que empiece la fiesta ya. De llenar el escenario de belleza, colorido, de ilusión y de alegría. Para ello, vamos a pedir que suban al escenario las dos señoritas que hasta el día de hoy han sido reinas de nuestro barrio y que tan dignamente nos han representado en todos los actos. Muchas gracias a las dos. Reina Infantil 2010 del barrio La Cruz, Alba Lerma Micó, acompañada de Luis Lerma Soriano. Thank you.
barrio La Cruz y a su vez Reina Mayor de Novelda 2010, Cristina Lombardo García, acompañada por Francisco Soriano Martínez. Cristina nos ha representado durante las fiestas como Reina Mayor de Novelda, ya que tuvo la suerte de coger el abanico de reina en el pregón de las fiestas. Seguro que a Alba y a Cristina les gustaría despedirse de su reinado acompañadas de estas nuevas amigas que hicieron durante las fiestas de Novelda, compañeras con las que han vivido muchos momentos inolvidables y únicos, como el día del pregón de las fiestas patronales y momentos como el de hoy. Pedimos que suban al escenario Reinas del Barrio La Estación, Reina Mayor María Dolores Vela Sabater, Reina Infantil Iciar Garrapiso Camacho. Reina Mayor Lorena Berenguer Flores, Reina Infantil Estela Tartajo Guardiola. Conchi Benavente Soria, Reina Infantil Blanca Boyer Rodríguez. Reina Mayor Ana Sánchez López. Blanca Boyer Rodríguez. No, perdón, María Ángeles Ramírez Bleda. Sector Centro, Reina Mayor Anabel Pérez Pérez. Infantil del sector centro que no ha podido venir. Reinas del barrio La Garroba, Reina Mayor Mari Carmen Santonja, Reina Infantil Ángela Castellano Pérez.
11 del barrio San Roque. Reina mayor, Tania Castelló Amorós. Reina infantil, Marina López Segura. Esperando durante toda la noche, y para ello requerimos la presencia de nuestro señor alcalde, don Mariano Beltrá, para que junto al presidente de la Comisión de Fiestas y las reinas que se despiden de su cargo, reciban a las que en breve serán nuestras representantes del barrio. Estela Olivares Pérez como aspirante a Reina Infantil 2011 del barrio La Cruz, acompañada por Claudio Olivares Pérez. Señorita Noelia Verdú Muñoz, acompañada por Juan Ramón Abad. Por el reinado que se acaba. Antes de empezar con el acto de proclamación de nuestras reinas, requerimos la presencia de la señora concejala de fiestas, Rime Boyer, para que junto al alcalde imponga las bandas acreditativas como Reinas 2011.